Esta serie dramática, basada en la novela de Almudena Grandes, está ambientada en la posguerra española y sigue la historia del doctor Guillermo García Medina, un médico que vive en Madrid bajo una identidad falsa gracias a la ayuda de su mejor amigo, Manuel, un diplomático republicano al que salvó la vida en 1937. La historia comienza cuando Manuel regresa del exilio con una peligrosa misión, infiltrarse en una red clandestina que se dedica a ayudar a escapar a criminales de guerra nazi, situación que arrastra a García a este mundo oscuro y lleno de secretos. Pues a través de su consulta médica se convierte en un confidente de personajes muy diversos, desde resistentes antifranquistas hasta colaboradores de la dictadura. Cada paciente esconde una historia trágica y compleja, y el doctor García se verá obligado a tomar decisiones difíciles que pondrán en peligro su propia vida y la de sus seres queridos. Acompáñanos a analizar este relato marcado por la represión, la delación y la lucha por la supervivencia. Junto al doctor. Cristian Vidal, esto es Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultural Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una serie histórica que tiene varios elementos jurídicos, que nos lleva a la reflexión incluso en torno a sucesos que se llevaron a España, pero que también pudiéramos visibilizar y sobre todo en los acontecimientos que se han llevado en diversos lugares del mundo, sobre todo en temas de hablar de derechos humanos, de democracia, de golpe de Estado, de estado de excepción, en fin, son una serie de puntos que vamos a poder conversar el día de hoy y el día de hoy me acompaña el maestro Cristian Vidal León para hablar de los pacientes del doctor García, quien es además un gran especialista en materia de derechos humanos, egresado de la Facultad de Derecho. Cristian, qué gusto tenerte el día de hoy aquí en Cultura del Derecho. Muchas gracias Diego por la invitación. Platícanos Cristian qué estás haciendo ahora en tu vida. Bueno ahora eh, desde muy eh, joven después de la facultad eh, me, me tocó salir de, de, del país en busca de sueños, eh, estudios y poco a poco bueno sin querer me fui quedando eh, primero en Suiza, luego en, 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 en Bélgica y de nuevo en Suiza. Eh, todo empezó como un juego y ahora, bueno, trabajo ahí. Me, me, soy abogado en materia de derecho comercial ante los eh, órganos jurisdiccionales de la Organización Mundial del Comercio. Represento países en desarrollo y, bueno, estoy allá de tiempo completo. Desde, desde 2014 ya estoy eh, en, esta, en esta posición. Me da gusto tenerte, sobre todo un estudiante inquieto que, bueno, en su momento y ahora un gran profesionista y que habla de este ejercicio y esta promoción que deben de tener los estudiantes de la Facultad de Derecho, pues para seguir construyendo. Yo me acuerdo que eras alguien que participaba en concursos, escribías ensayos y lo que siempre decías era, pues, soy el que lo hace, ¿no? Y al final de cuentas, el primer premio fue el más difícil y después vas consolidándote en esta carrera. Pero es esta perseverancia que se tiene que tener. Entonces, ejemplos como tú creo que ayudan mucho a nuestros estudiantes de la Facultad de Derecho y a quienes nos están viendo. Traes una serie muy interesante que es los pacientes del doctor García, que desde la primera escena es muy fuerte, precisamente ver qué está sucediendo en España, en la Guerra Civil Española, está el franquismo y que lo, en una historia también de amor que va llevada también en la, propia, en la propia serie, pero también nos muestra una realidad de un muy bien adaptada, la verdad, este, la escenografía espectacular porque además va recorriendo lo Madrid en cómo se encontraba en esos años. Pero ¿cómo se encuentra? ¿Por qué elegiste esta serie de los pacientes del Doctor García? y qué relación tendría con el derecho. Yo tengo una, eh, una pasión por todos los aspectos de la primera parte, históricos de la primera parte del siglo XX, eh, y sobre todo de la guerra civil española. Mi abuelo, eh, español, peleó en la guerra, vino como tantos eh, eh, refugiados eh, que vinieron a América a México en este caso, y desde niño, bueno, tengo esta pasión. Y este esta, evidente, evidentemente hay muchas obras escritas o filmadas eh, de la Guerra Civil Española, pero creo que esta me ha tocado porque va, eh, tiene, mul, es, eh, tiene, una, tiene muchas facetas, tiene la, el aspecto de amor, tiene el aspecto de amistad, uh -huh. tiene el contexto, o sea, cómo la gente eh, vivió y sobrevivió. La, la guerra civil de los años 30, 36 a 39, tiene la época del franquismo, sobre todo la, eh, la parte de los perdedores, uh -huh. los que se fueron de España y los que se quedaron, eh, que en este caso vamos a hablar de mi abuelo, que es de los que se fueron, entonces tiene estas dos vertientes y tiene el final de la guerra, de la guerra civil española que coincide en tiempo con el inicio de las dictaduras en América Latina, en América del Sur, que también entra, entra en, en juego en esta en esta serie entonces me parece que tiene eh, eh, conjuga una serie de eventos a través de estos años convulsos de los 30 de los 70 del siglo pasado que te demuestra eh, cómo la gente esta gente vivía cómo tenía que convivir conjugar inclusive ocultar sus, sus ideales pero que eran fieles a ellos sí. en cualquier momento yo creo que es algo fascinante Fascinante porque incluso mencionas dos elementos: hubo españoles que se quedan allá luchando y no pensaríamos muchas instituciones de nuestro país, la propia Universidad Nacional Autónoma de México, sin las aportaciones, pues de alguna manera de este exilio español. No, México fue un país que arropó, que protegió y que eso también nos vino a nosotros a traer, pues la, repito, académicos en la UNAM, el Colegio este, de México, grandes, grandes instituciones que en su momento fueron construidas y que muchas veces no las tenemos tan identificadas y reconocer el papel que jugó México en estos casos. ¿no? Totalmente, mira, ahora estaba en la mañana en la Facultad de Derecho, paseando por lo que es todavía y será mi casa eh, académica. Y bueno, me dio mucha alegría ver la placa de los de, en reconocimiento a los profesores españoles que llegaron. Y hay dos, eh, 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 hay una sala dedicada a ellos incluso. Eh, y yo creo que el aporte que hicieron es muy importante. Y algo que mencionas también que siempre me llama mucho la atención es cuando tú estudias la historia, estudia uno hechos, perdón, la redundancia, objetivos. Sí. Eh, uno dice, se acabó la, la guerra civil en el, 30, en el 39, la República perdió fin de la historia. Lo que muy poca gente sabe, salvo los eh, bueno, en general, es que la, la república, el gobierno siguió y se trasladó a distintos lugares, pero en últimas cuentas llegó a Venezuela. Hasta el, hasta el 56 es donde termina formalmente el gobierno de la república, se llama el gobierno en el exilio. Entonces había un gobierno, estoy hablando de siete años después. Entonces, esta época del 39 al que, que finaliza la guerra civil, a, vamos a decir 56, por ahí, estamos hablando que mucha gente, millones de personas en España y en el exilio, tenían la esperanza. Entonces imagínate el día a día de esas personas. Los que están dentro que tienen que ocultar su ideología y que incluso esconder su personalidad, cambiarla, y los que están fuera por estar lejos de su, uh -huh. de su país de despertarse el día a día con la esperanza de a ver qué va a pasar, que a lo mejor ya a lo mejor caerá el régimen de Franco y a lo mejor podremos volver. Eh, te digo, yo lo vivo muy de cerca porque era la vida de mi abuelo y era lo que mi abuelo me contaba de niño y después mi padre me contaba de mi abuelo. Entonces es es un poco nostálgico incluso eh, 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 el hecho de, de, de ponerse en los zapatos de esta de, de esta gente y de vivir el día a día en esos no pocos años. ¿No? Ahora, hay muchos acontecimientos y palabras que nos llevan a la, al torno a la figura del derecho, y una que constantemente escuchamos es la figura del golpe de Estado. ¿no? Sí. ¿Qué es esto, el golpe de Estado, y cómo lo vemos precisamente en particular en los pacientes del doctor García? Bueno, aquí creo que más que una pregunta es una discusión que tú y yo podemos tener, porque eh, creo que tenemos, tenemos la calificación ambos para poder hablar con, de estos temas, ¿no? Eh, y bueno, el golpe de Estado es un, es un término político, uh -huh. un término de ciencia política. No es un término eh, necesariamente jurídico y que eh, es, es básicamente un término antijurídico, porque es la sublevación uh -huh. es, la, es, la, es la negación del sistema jurídico. ¿no? Es la toma de poder por medios que no son ju los jurídicamente eh, permitidos. Eh, y esto es, lo que, esto es lo que se da. Eh, yo creo que cuando nosotros estudiamos el derecho en principio de los 2000, esto el término lo estudiamos desde una perspectiva histórica, porque pensábamos que eso ya no existía. Uh -huh. que los golpes de Estado eran una parte de la historia, ¿no? Claro. Pero estamos viendo que esta, esta figura está volviendo uh -huh. en distintos países. Y bueno, yo creo que incluso desde una perspectiva pedagógica esta serie que es inspirada en un libro. Nos, no, no, nos lleva un poco a entender uno de los detonantes principales de, de golpes de Estado, que es precisamente la polarización en la sociedad respecto de distintos ideales o ideologías. Esta figura, la polarización, que además es muy importante entenderla, o sea, no es blanco y negro, sino dentro del blanco y negro en una gama infinita de grises y además podemos converger sobre diversos puntos de vista, reconocer... Precisamente esas diferencias que existen, pero cuando llega una sociedad en la que está completamente polarizada, los efectos que puede llegar a tener, ¿no? Claro, porque para que un golpe de Estado pueda tener éxito en el largo plazo, tiene, debe tener legitimidad, la credibilidad por, por un sector considerable, no digo mayoría, pero un sector considerable de la población. Entonces, y una de las, quizá lo que, no, lo que nutre eh, la, esta legitimidad es la polarización, es decir, yo pienso lo que pienso y estoy en desacuerdo. Pero además no solo lo estoy en desacuerdo con lo que tú piensas, sino que lo desapruebo uh -huh. y que haría lo que sea porque porque mi idea prevalezca sobre la tuya. Y entonces ya una vez que pasamos esa esa línea que es la línea constitucional del uh -huh. respeto, eh, yo creo que entonces es cuando ya damos legitimidad a que bueno voy a voy a tomar por la fuerza lo que no es mío porque estoy legitimado. Y es esta polarización, es no solo creer en lo que tú piensas, pero desaprobar. Y, 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 y juzgar eh, lo que piensa el otro. Yo creo que, de nuevo, es una serie sí. que te muestra esto, ¿no? Eh, es el, 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 el protagonista que se casa, que es, es republicano, que le llaman rojo, eh, que se casa con una, con, una, con una mujer que es nieta. De una persona que era afiliada a, la, a, a, a lo que se le denominaba la Falange en España, ¿no? que era lo que era el contrario. Y como hay, incluso hay una traición en la, en la, en la relación, eh, y la traición, al menos como se presenta en la historia, es una traición por eh, ideología, básicamente. Ah. No, es, no es falta de amor, pero es ideología. Es ya no puedo más con estar con alguien que a lo mejor amo. Desde un punto de vista sentimental, pero que no puedo soportar desde un punto de vista ideológico. Qué fuerte esta parte, porque justo sí, es lo que impregna, ¿no? Sobre la lealtad, no es una lealtad conmigo y contigo, sino es una lealtad a mi forma de pensar, ¿no? Exacto. Y que, pues, esta frase célebre de Voltaire, que no estoy de acuerdo con tu forma de pensar, pero defenderé con mi vida el derecho que tienes de manifestarla, pues al final es como entender las diversidades y las pluralidades que existen en toda sociedad de lo que piensas, pero reconocer las mismas. Vamos a tener que ir a un corte, no se vayan, regresamos. Estamos aquí en Cultura del Derecho para seguir hablando sobre los pacientes del doctor García con Cristian Vidalero. Hoy quiero hablarte de Rosendo Radilla Pacheco, quien fue un campesino y compositor de corridos que llegó a ser presidente municipal en Atoyac de Álvarez Guerrero entre 1955 y 1956. Durante su gestión, ayudó y trajo progreso al municipio, convirtiéndolo en un gran líder social ejemplar. Pero sus acciones y cuestionamientos hacia diferentes temas de índole político lo colocaron en la mira del gobierno, provocando su desaparición tras un arresto militar el 25 de agosto de 1974 bajo el cargo de componer corridos a Lucio Cabañas. Dijo mi padre, ¿de qué se me acusa? Dice, tú compones corridos. Entonces mi padre vio eso y me dijo, no, pues vete, avisa, que ella me detuviera. Este suceso marcó de manera significativa el camino de los derechos humanos en nuestro país ya que tras varias denuncias ante instancias estatales y federales por los familiares, pues finalmente el 15 de noviembre del 2001 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México presentaron una denuncia contra el Estado mexicano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se dictaminó como responsable al Estado mexicano de la violación a los derechos a la libertad, la integridad personal, la vida y al reconocimiento a la personalidad jurídica de Radilla Pacheco y sus familiares. Estamos de regreso en Cultural Derecho platicando sobre esta serie, Los pacientes del doctor García, esta serie histórica que nos lleva a España, a la Guerra Civil Española, y que nos va tocando varias luces principalmente de la vigencia que pudiera llegar a tener y verla en la actualidad. Tú hablabas, pensar en golpe de Estado cuando nosotros estudiábamos era... Forma parte de la historia, pero a veces dicen que la historia se vuelve repetitiva y los acontecimientos vuelven a suceder porque somos seres humanos que se va construyendo en estos márgenes de poder, del convivio con sociedades, de la pluralidad de pensamiento. ¿Qué tan vigente se vuelve los pacientes del doctor García y por qué también es importante saber todos esos acontecimientos de la Guerra Civil Española, no solamente desde una perspectiva histórica, sino desde una óptica social también ¿no? y desde el derecho? Sí, yo creo que volvería al tema de la polarización. Mira, hablaba yo con un conocido, una conocida estadounidense, que me decía que en estos últimos años ya uno empezaba a detectar los acentos de distintas regiones de Estados Unidos y saber y anticipar de qué lado eras. Uh -huh. Es decir, que por Estados, en Estados Unidos ya empieza, ah, tú eres más de cierto partido o de una cierta figura política, tú eres de otra. Y que empezaba ya a haber una, un cierto rechazo en la gente. Uh -huh. eh, no quiero decir que... Eso esté cerca de ser un golpe de Estado, evidentemente, pero esta polarización, si tú la exacerbas, uh -huh. con muchos otros factores eh, eh, implicados, esto te genera que, volviendo a lo que decíamos an anteriormente, que empieces a legitimar ciertas acciones que normalmente tú condenarías. Uh -huh. eh, claro, porque yo creo en lo que creo y ya no tengo la capacidad de tolerar lo que tú pienses. Entonces ya quiero imponer lo que yo pienso. Entonces yo creo que es muy válido. Vivimos en una sociedad que se está polarizando. Lo ves en Europa, eh, lo ves en América, el continente americano, en muchos países. Entonces yo creo sin, que, 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 estamos que estamos viviendo esta, esta idea y esta falta de tolerancia eh, ideológicamente hablando. De eso a que lleguemos ya a algún conflicto bélico, no lo sé. Pero esto es uno de los factores que puede generar en un momento dado a, a que haya una, una confrontación social, vamos a, a decirlo de una manera más suave, una confrontación social de, de consecuencias. Hablar de, desde la figura, desde la óptica del constitucionalismo, ¿qué elementos encontramos para, para entender la profundidad que tiene este concepto tan amplio y además la importancia que tiene en la sociedad? ¿No? en esta regulación que va estableciendo los límites, porque también hablar precisamente no todos los derechos son absolutos, ¿no? los derechos tienen límites. Claro, y antes de hablar de los derechos yo hablaría del concepto más general de, la, de, de un sistema democrático, que sí. es lo que eh, las constituciones modernas uh -huh. disponen y, y señalan. Y dentro de, este, dentro de este concepto, lo que engloba es el respeto a, a, a derechos. Uh -huh. Y ahí, bueno, aquí hay muchísimos derechos involucrados pero yo creo que más eh, el concepto básico para mí es, es eh, la convivencia democrática. el problema es cuando las ideas se vuelven tan enraizadas y tan opuestas eh, y tan fundamentales que, que la empezamos a permitirnos el, que ciertos, el quebrantamiento de ciertos eh, eh, postulados democráticos uh -huh. en aras de nuestras propias ideas. Esto bueno, ya lo, lo, lo hemos discutido anteriormente. Y, y entre ellos es privación de, de derechos humanos de otras personas. ¿no? Uh -huh. eh, yo, eh, bueno, hemos escuchado bueno, muchas veces historias, por ejemplo, en las dictaduras de Sudamérica, donde había un sector o hay sectores que justifican, por ejemplo, las desapariciones forzadas, uh -huh. la tortura, eh, bueno, todo lo que pasó y que está documentado en, en muchos países de América del Sur. Eh, desde un punto de vista objetivo, eh, vamos, lo, lo, vemos, eh, lo vemos condenable que, que haya sectores de la sociedad que justifiquen ese tipo de actos, pero ellos te dirán que, que era justificado en las circunstancias, porque había situaciones tal o cual que, lo, que, 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 que meritaban ese tipo de, de acciones eh, drásticas. En fin, yo creo que desde un punto de vista constitucional eh, hay que tener mucho cuidado en que nuestros postulados democráticos básicos sean siempre respetados uh -huh. y que tengamos claro cuáles son para empezar. Claro. Respetarlos y que eh, eh, y, y yo creo que esa es una buena fórmula para no, no degenerar en un conflicto social de, de envergadura. Ahora, de pronto también vemos en América Latina que estos movimientos, como decíamos, históricos que ya no podrían suscitarse de reivindicar a figuras de las dictaduras empiezan a surgir se empiezan y dicen, bueno, realmente a mí no me importa. Es más, hay un discurso que siempre es, los derechos humanos defienden delincuentes, ¿no? sí. o sea, históricamente. Y hay otro que también dicen, bueno, no importa este, los medios sino el fin. Y si esos medios van a violentar los derechos de esos delincuentes, como se dice, para poder garantizarnos seguridad, se pretende legitimar ese discurso. Y parecería que, yo siempre comento que estos discursos de odio fomentan el odio, y nos enfrentamos a realidades en las cuales, pues bueno, cuando uno está frente a su boleta nadie te ve y votas por ese discurso, y entonces vemos el resultado en las últimas elecciones de diversos países, Vox en España precisamente, este, Miley en Argentina, o sea que parecería que siguen formándose o fortaleciéndose este discurso de odio y este discurso pues, de una derecha fortalecida, ¿no? Sí, y, pero yo creo que va por los dos lados, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también es el, el otro lado donde eh, pareciera que eh, de pronto hubiera un discurso que es el políticamente correcto. Uh -huh. Y eso a mí me preocupa tanto como, como el surgimiento de, la, de, la, de lo que le llaman extrema derecha. ¿Por qué? Porque si tú ves en las redes sociales, las que tú utilices, uh -huh. muy poco apoyo verás a Trump. O verás a, a Le Pen en Francia, muy poco apoyo lo verás, pero sí que habrá, verás mucho a, a, otros, a, a otras corrientes políticas. Si tú haces un sondeo sobre esa base, tú dices, bueno, la extrema derecha va a perder, pero llegan a las elecciones y resulta que van mucho, es mucho más arriba, que es lo que tú dices. Uh -huh. La gente tiene miedo de decirte uh -huh. que, que yo realmente eh, eh, votaría a un candidato de extrema derecha, porque estamos también en ese. En este, en este contexto de, de, de ser políticamente correctos, ¿no? Me, me juzgarían si lo digo, pero no juzgarían si digo que voto por otro. Claro. Y, en, y, y yo creo que eso tampoco es eh, estrictamente eh, democrático, uh -huh. ¿no? Yo creo que todas las ideas son válidas, yo creo, y al final habrá que luchar porque las ideas que se apeguen al, al sistema constitucional democrático que queremos sean las que prevalezcan, pero no que de, ya de, de inicio un, algunas sean censuradas y otras no. ¿Qué tan vigente se vuelve ver esta figura de los pacientes del doctor García, quizá tropicalizándola y verla en la óptica que tenemos actualmente en México? Yo creo que, es, yo creo que la historia es cíclica, ¿no? creo que lo acabas de mencionar, ¿no? Que la historia se repite y, y pensar, mirarse el aspecto, el contexto histórico de, de España en ese momento y ver que esto se va a repetir. A mí me acuerdo que me decía mi abuelo cuando era niño que, 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 en, que en España el, el pueblo español estaba destinado a matarse uno a los otros. Claro, él era él venía de allá, él lo vivió y él, y él pero no creo que sea sea, sea 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 limitado al pueblo español. Yo creo que cualquier pueblo es capaz de matarse el uno al otro. Y, y yo creo que la, el aprendizaje de esta, de esta de esta historia y de la historia en general de la guerra civil española es eh, evitar evitar que, que, existan estas, que, que existan estos polos ideológicos estas, yo, eh, y evitarlo a través de un de, verdadero debate democrático. ¿no? Eh, muchas veces escuchas, en, no, no hablo de México uh -huh. en particular, pero en general, debates que se dicen democráticos, pero que ya están sesgados hacia un punto o hacia otro, que sí. ya no es realmente un debate eh, objetivo. Y yo creo que eso es un, un, un gran problema en, claro. en, en democracia. Eh, y yo creo que esa es la, una de las lecciones que se puede tomar de esta, de esta historia, porque además lo que hace esta historia también, eh, bueno, tú, la, tú también la, 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 la viste, eh, es vincular el golpe de Estado español con los golpes de Estado que te había comentado de Chile y sobre todo el de Argentina, uh -huh. 40 años después, y nos muestra cómo... La, la historia se repite en distintos lados, pero se repite. Es decir, podría decirme, pero ¿cómo Argentina o Chile no aprendieron de España? Bueno, porque es que no es que aprendas o no, es que la coyuntura te lleva a, a, a un resultado similar. Por eso hay que atacar las, la, la, la raíz de, 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 de esta coyuntura para poder mejorarla. ¿Alguna reflexión? Nos ha terminado prácticamente el tiempo, Cristian, pero ¿algún mensaje, alguna reflexión con la que quieras cerrar el programa del día de hoy? Bueno, yo creo que es un tema para reflexionar, es, un, es, una, es una serie que invito a ver también para, para reflexionar eh, sobre qué sociedad eh, queremos, eh, cómo la queremos, eh, sobre qué valores democráticos y qué valores constitucionales queremos y eh, vivirlos y hacerlos respetar todos los días. Y yo creo que esto, nos, esto, es, esto se aplica, lo podemos ver de, en la serie, pero esto se aplica eh, a México y a cualquier país. Muchas gracias, mi querido Cristian, por haber estado con nosotros. Gracias, Diego, una invitación. Gracias y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes estamos en Radio Uname, en 96.1 FM, a las 4 de la tarde, en Derecho a Debate. Por lo pronto, que tengan buen día y sigan con la programación de Canal 22. Hasta luego.